porque este 19 de septiembre se dieron detalles de los tres debates presidenciales del próximo año. Linda Brand tiene los detalles. El Tribunal Electoral llevó a cabo el acto de firma de convenio para llevar a cabo los tres debates presidenciales, los cuales se realizarán en los meses de febrero, marzo y abril de el 2024. Algunos de los temas a abordar será salud, educación, desempleo y seguridad. El derecho a debatir es el derecho de los candidatos a informar al electorado y el derecho del electorado a recibir de la voz de estos candidatos las propuestas que ellos tienen a bien. Entonces es un hito positivo que hemos cumplido en la mañana de hoy. Y yo espero que todos ustedes sigan muy de cerca el desarrollo de estos debates. ¿Están obligados a asistir a los debates? Bueno, vivimos en una democracia. Recordemos que no podemos obligar a un candidato o a un partido a que participe de una actividad en democracia, pero estoy seguro que todos lo van a hacer. El tribunal organiza, ya es una tradición que el primer debate sea en la Universidad de Panamá. Y esto es que la universidad no solamente forma a los que van a sus aulas, sino también tiene la misión de formar a la sociedad en términos generales, y que en este primer debate se van a tocar temas fundamentales como es la delincuencia, como es la caja del seguro social. Hemos firmado el acuerdo, el 17 de abril de 2024 vamos a estar haciendo el tercer debate presidencial, lo vamos a coordinar en conjunto con la corporación Metcom, y bueno, esperemos que sea esa plataforma para que el ciudadano quede debidamente informado previo al voto. Sí, en este momento hemos estado haciendo el programa de Agenda País, que involucra los temas de educación, salud, corrupción, agua, sostenibilidad, empleomanía, emprendimiento. Eso para nosotros va a ser los temas prioritarios. Los tres debates presidenciales se transmitirán en vivo por televisión. El primero se llevará a cabo el 21 de febrero del 2024 en la Universidad de Panamá. Sí, es sumamente importante escucharlo, pero no solamente escucharlo, sino analizar sus planteamientos, sus discursos, a ver qué propuesta tienen, analizar también la hoja de vida de los candidatos, su trayectoria, porque usted puede tener buenas propuestas, pero creo que es fundamental, además de las propuestas, su discurso, su plan de gobierno, analizar las trayectorias de cada uno de ellos. Bueno, yo espero que todos asistan, ¿no? Probablemente tengamos entre 7 a 8 candidatos a presidente, y la universidad nos estamos preparando en el domo junto con TVN para que los 8 puedan asistir y tengan toda la libertad de hacer sus planteamientos. El 13 de marzo, por primera vez, el Tribunal Electoral con la Asociación Panameña de Debate y la productora Ser TV realizará el segundo debate con un público participativo con temas de interés para jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Los temas se eligieron a partir de distintas propuestas que se han estado haciendo con nuestros aliados estratégicos. Bueno, sería una pena porque estaría perdiendo la oportunidad de tocar al electorado de primera mano y poder explicarle cuáles son sus propuestas, cuáles son sus planes para poder regir durante los siguientes 5 años los destinos de nuestro país. Y el tercer debate será con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, producida por un canal de televisión nacional, el 17 de abril de 2024, y será enfocado en temas como crecimiento económico, institucionalidad democrática, educación de calidad, seguridad social y salud. Bueno, la participación de los candidatos en los debates es sumamente importante, es lo que le da al panameño esa información que necesita, es lo que nos da a conocer el punto de vista, las opiniones, los planes de gobierno que proponen los candidatos. Por ende, consideramos que su participación es importante, no solamente en los debates, sino también en este programa Agenda País, donde en este momento estamos levantando las propuestas concretas que queremos que ellos utilicen en sus planes de gobierno y por ende en el debate que vamos a llevar con ellos. El primer debate presidencial se llevará a cabo el 21 de febrero de 2024 en el domo de la Universidad de Panamá, y algunos temas que se abordarán será migración, desempleo y salud en general. Con cámara de Melchor Girón, Linda Brand, Next Noticias.